recomiendo, estamos aquí en el Hotel Hernandaria de Santa Fe, compartiendo en este caso un desayuno junto con la concejala que tiene el Partido Justicialista y además integrante de lo que es Hacemos Santa Fe con Jorgelina Modalel. ¿Cómo andas, Jora? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por venir al programa. Gracias a vos por el espacio. No, por favor. Hablar de distintos proyectos que tienen que ver y que hacen a la vida de los santafesinos, de los vecinos de la ciudad de Santa Fe, al Consejo Municipal. Uno de ellos, un proyecto de tu autoría que tiene relación con, por ejemplo, con lo que pasa con las multas, con las moratorias, que te decía, hace un tiempo prolongado que no veo que se hagan moratorias con lo que tiene que ver con las faltas que uno comete, digo, desde una detiquedora, pasando los semáforos, el auto mal estacionado, digo, depende al grado de importancia, digo, que para que el municipio obtenga fondos y además los que cometen alguna infracción puedan regularizar la situación y que está llevando adelante, ¿no? Nosotros en realidad lo que nos interesa, Maxi, es que la gente, los vecinos y vecinas de la ciudad puedan transitar la ciudad de forma legal. O sea, si tienen algún problema en estos años de pandemia, que bueno, que no hace falta que hablemos de los problemas que trajo esta pandemia, pero que no han podido regularizar su situación, entonces le solicitamos al municipio que haga una moratoria para que los vecinos puedan ponerse al día con las infracciones de tránsito, como así también las gestiones pertinentes ante el gobierno de la provincia, para que puedan ponerse también al día con las patentes, cuando cambian la titularidad, porque hay muchas veces que compran una moto, se genera la transacción entre dos civiles, entre dos personas, y no hacen el traspaso. Entonces, cuando tienen una situación donde hay una infracción, el corralón queda completamente abarrotado de motos, que nadie las retira por esta cuestión. Entonces, nosotros queremos que la gente transite la ciudad de forma legal, que puedan ponerse al día con los papeles, con las motos, sobre todo sabiendo que a partir de hace poco la policía también tiene la facultad de poder retener aquellas motos que no tengan patente, que no tengan cuestiones que tengan que ver con la transitabilidad de forma legal y segura. Entonces consideramos que es necesario exigirle al vecino y la vecina, obviamente, la legalidad, que está al día y que está en regla, y también dar los caminos por parte de la gestión para que puedan ponerse al día y para incentivar y reeducar en esto que es estar al día, poder transitar la ciudad de forma legal y poder hacer sobre todo los trámites burocráticos que muchas veces son engorrosos, están colapsados con toda la pandemia. Bueno, hoy sacar un carnet de conducir es prácticamente imposible. Eso también presentamos muchas iniciativas solicitando al Ejecutivo Municipal que permita generar mayor eficiencia. Descentralizar eficiencia, resolver que la gente no esté 6 meses transitando la ciudad porque no consigue sacar el carnet y después los multan por ese mismo motivo. Entonces es un ida y vuelta. Vos tenés que exigir, pero tenés que generar también que el Estado esté a la altura de la circunstancia y que permita que la gente pueda hacer los trámites necesarios sin que sean realmente un dolor de cabeza como son hoy. Otro tema del cual querés hacer campaña y digo además volver a lo que era en su momento el reciclado y la separación de los residuos, de días determinados, lunes y jueves. Lunes y jueves secos. Los secos y los húmedos de los demás días, digo, que se ha ido perdiendo en este último tiempo, ¿no? Es una condición sine qua non que depende de la acción de cada vecino y de cada vecina contribuir al cuidado del ambiente y sobre todo a esta práctica que es tan beneficiosa. En el relleno sanitario, que bueno, hoy se denomina complejo ambiental, para nosotros falta muchísimo para que sea un complejo ambiental, hay una cooperativa, era una asociación civil, la Dignidad y Vida Sana, hoy ya es cooperativa, donde trabajan 60 familias que su circuito económico depende de reciclar y también están llevando adelante esa acción en el relleno sanitario de nuestra ciudad. Claro. Entonces es muy importante que los vecinos y vecinas separen en origen, que separen los lunes y jueves y saquen seco, que el resto de los días saquen húmedo, que entiendan que es una acción pequeña que implica organización en casa, poner 2 tachitos de basura, uno que diga seco, otro que diga húmedo, y ahí ya te ordenás, porque es tener la posibilidad, obviamente, de resolver en la diaria, de tener los 2 recipientes y de esa manera vos también vas a mentalizarte que lo debes hacer. Es una acción que depende de cada uno, que obviamente nosotros que le pedimos al municipio, que haga campaña de concientización, que le avise a los vecinos y vecinas que hay separación de residuos. No es lo mismo, después dicen, se mezcla toda la basura y va a parar todo al mismo lugar. No, si realmente se respetaría y los lunes y jueves se sacaría seco y el resto de los días húmedo, eso no pasaría, porque se sabría que esos días los residuos que están aptos para ser reutilizados y reciclados. Por eso apelamos a que el municipio vuelva con una política clara de separación de residuos y que obviamente la ciudadanía se sume
Y con esa pequeña acción estamos haciendo mucho. Siempre hablamos con vos, Jorge Nina, de lo que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe, el Estado provincial, en la ciudad de Santa Fe y en los barrios. Digo, ¿cómo se está manejando y con qué proyectos y obras se vienen para aquí, para la ciudad de Santa Fe? Bueno, estuvimos a nuestro gobernador recorriendo y buscando recursos en otros países que son muy importantes. El acueducto que se va a realizar con la vecina provincia de Córdoba va a permitir que llegue servicios a gran parte de nuestra población. Muchas veces son obras que no son tan visibles, claro, porque son... No sé, abajo tierra. Claro, van por debajo de la tierra, pero que son fundamentales, Maxi, porque tienen que ver con también generar las condiciones óptimas para que las industrias, para que las pymes, para que haya un desarrollo productivo donde esté propicio el terreno para que esas industrias, esos comercios, esas empresas puedan ubicarse en zonas donde les sea redituable. Eso genera mayor mano de obra y se da un círculo virtuoso que tiene que ver con, obviamente, proveer de servicios como el gas, el agua, que son fundamentales. Nosotros tenemos la zona de los polígonos en la ciudad de Santa Fe, que en realidad, si no le podés proveer de gas natural y de servicios, es muy difícil que las industrias prosperen o que tengamos una visión desarrollista, productivista, industrial, si no podemos dar los servicios. Omar siempre está pensando en cómo impulsar la producción, en cómo generar mayores oportunidades para que Santa Fe siga liderando la recuperación económica del país. Y para eso hay que apostar a la producción y hay que generar los caminos necesarios para que se hagan las obras de infraestructuras que permitan que se dé ese desarrollo. Y bueno, el viaje de nuestro gobernador tuvo que ver con eso, así que estamos muy felices de que haya tenido éxito y obviamente son obras que le van a venir a cambiar la vida a la gente en la cotidianeidad, en la vida diaria, y también apostar a la producción, al crecimiento económico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Recién lo tocabas y estaría bueno profundizarlo también, lo del gas, que es algo que se está trabajando, lo que es más que nada también el departamento de la capital, ¿no? El gasoducto metropolitano son obras, como dijimos recién, que por ahí no se ven o que generan inconvenientes cuando se están efectuando, porque hay que enterrar caños y demás, pero es un proyecto viable. Es distinto en su momento al que se pensó de la gestión anterior, que había que atravesar todo bulevar y romper, claro, todo bulevar. Todo para 168. Era una locura, realmente no era un proyecto viable. El que se desarrolla ahora no solo que es viable, sino que también abastece a mayor cantidad de vecinos y vecinas. Y tiene que ver con esto que hablábamos recién, que pueda resolver los problemas cotidianos de la gente y que también sea un impulso para que se pueda desarrollar la industria y la producción en nuestra región. Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por el espacio. Antes de arrancar la nota hablábamos y medio en serio, medio de broma, hablábamos de lo que fue tu actividad cuando estaba Peso todavía acá también en el programa, de tu época también cuando estabas estudiante, y también está bueno eso, ¿no? Obvio, o sea, él siempre, yo venía y le decía que me faltaba la tesis, claro, porque soy del grupo que terminó de rendir hace un siglo y nunca presentó la tesis, finalmente presenté la tesis, me recibí, soy socióloga, así que bueno, también para la memoria de Peso. Exactamente. ¿Cuántos años hace de eso? Muchos. Y muchos años, porque yo, imagínate, hice mi carrera universitaria en la UNL todo el día. Me gusta Santa Fe. Me fui de intercambio, estuve siempre en buen promedio, pero bueno, me colé con la tesis, creo que le pasa a mucha gente. Exactamente. Pero finalmente me puse al día, la entregué, me recibí, bueno, cumplí con eso. Obviamente voy a seguir estudiando porque es algo que me gusta, pero bueno, quería recalcarlo para la memoria del país. Exactamente. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Con Jorge Nina Mudalel, concejala de la ciudad de Santa Fe y además socióloga que tiene la ciudad, charlando, hablando sobre los proyectos, sobre las obras, sobre lo que se necesita para la ciudad de Santa Fe. Aquí en este caso, en el Hotel Hernandarias. Lo recomiendo.